también Red Cinema de Noticias Caracol, Vin Diesel. Vin Diesel, esto es para Colombia. This is for Colombia. Cuénteme por qué Colombia es especial para usted. Colombia fue el primer lugar al que mis padres me llevaron de vacaciones desde Nueva York. El primer lugar al que yo fui fuera de Nueva York fue Colombia. Mis padres me llevaron a mí y a mi hermano alrededor de Sudamérica. Y el primer lugar en el que estuve fue Bogotá. Bogotá, Colombia. Y me enamoré de muchas mujeres en Colombia. Y solo tenía 2 años. Y no puedo esperar para volver. Yo siento que todo el amor que nos llega de Colombia y su gente hace que tengamos la necesidad de hacer películas más grandes y dar lo mejor de mí en cada película, esforzarme aún más. Colombia está en el top 3 de aficionados en el mundo de Rápidos y Furiosos. Hay muchos fans en nuestro país. Sí, es verdad. Cuando veo mi página de Facebook, Colombia, siempre está en el lugar 1 o 2 o 3 con la mayor cantidad de fans y las más grandes asociaciones. En la película usted habla mucho de la familia. Rápidos y Furiosos es su nueva familia, son otra familia. Rápidos y Furiosos es una familia. Son mi familia del cine. Es la familia que tengo en la película. Soy muy parecido a Dom Toretto en la manera en que la familia es importante para mí. Mi hermana trabaja conmigo en la vida real. Ella es una de mis productoras. Es como si trabajara para mí en la película. Así que hay muchas semejanzas con el personaje de la película de Dom Toretto. Estamos en México y su esposa es mexicana. Usted debe haber aprendido una palabra en español, solo una, para definir Rápidos y Furiosos 6. ¡Increíble! ¡Increíble, por supuesto! Anoche en el estreno usted habló del regreso de Leti. Hábleme de eso. ¿Por qué regresa Leti? Esto es muy importante para mí, porque cuando salió la primera película en 2001, la relación entre Dom y Leti estaba en el fondo. No era la típica relación cercana, no era la relación de la puerta de la calle. Y una de las principales críticas a la película es que no se le prestaba suficiente atención a esa relación. Y cuando trabajamos en ideas para esta película, después de tanto tiempo la idea fue que ella volviera, y su regreso era muy emocionante para mí. La quiero como actriz, la quiero como amiga. Yo pienso que es muy talentosa y dedicada. Yo sé que la audiencia la aprecia porque habla mucho de ella y aprecia que Dom y Leti estén de nuevo juntos. Mi tiempo se acabó, pero muchas gracias por su tiempo. Un placer, tú sabes esto. Si tú puedes soñarlo, tú puedes hacerlo.